Quiero ser tu amor, tu amor en tu huella. Adivinen de quién era él. Miren, está todo pelado, sí, pero yo se lo regalé con mucho cariño y amor. Eso era de mi papá. Esa era una maletica que tenía mi papá. Eso era un maletín de los años. Eso era como de los años 80. Yo no sé de qué año es esto. Miren, chicas, déjame ver. ¿Tiene una marca aquí? Leaf, dice. Leaf. Miren, chicas, eso era de mi papá guardar sus papeles importantes. Ahí tenía él, acta de nacimiento. Ese dinero era de mi papá. Miren, 20 pesos. Mira, y yo tenía ahí peso. Y una persona que yo dejé entrar a mi casa hace un tiempo, me robó muchísimas cosas que yo tenía ahí. Me robó moneda de HL. Mi papá tenía ahí de HL. Papeleta de a peso, de los pesos viejos, viejos. Muchas cosas me robó. Dios tenga misericordia de ella y de mí. Y de mí también. Mire donde hay más. Mire, papeleta. Yo puse ahorita. Y yo tengo ahí fotos viejísimas. Mire, mire quién. ¡Ay, el Megabel! Megabel. Mire. ¿Quién es? Carlos. Lo más lindo que tenía yo, ya no. Ya esa muchachita. Mira, chica, eso era de cuando yo decoraba eventos, cuando yo tenía mi negocio. Mire, eso fue un evento que yo le decoré a los Supermercados Nacional, una fiesta de empleados. Déjame ver. Esto fue cuando yo decoraba Baby Shower, que yo hice un bizcocho de Pampers para un Baby Shower. A eso me quedó tan bello. En aquel tiempo se usaba eso, ya no tanto. Esto fue una boda que yo decoré, mírenla aquí. Eso hace muchísimo tiempo, miren. En ese tiempo estas eran las decoraciones que se usaban, para que no me vengan a decir que qué feo yo decoraba. Lo que pasa es que ya ese tipo de decoraciones no se usa. Esto fue para el Baby Shower. Ay, Dios mío, ¿de quién fue? Fue de alguien de la familia. Yo creo que fue de Carmen. Miren, y eso los hice yo. Eran unos potes de compota y ahí se le echó dulce y se le daba a los invitados. Y ahí estaban todos con su muñequito arriba. Déjenme enseñar. Ay, momentos viejos. Ay, ese era mi hermano. El que está afuera, que ustedes no conocen. ¿Qué era? ¿Qué es? Miren, esa soy yo. Miren qué sóstica yo era en ese tiempo. A mí me gustaba maquillarme así, me gustaba usar todo de plata. Yo no sé en qué momento yo cambié al oro, pero yo amaba usar la plata. Y yo todo lo que usaba era plata, miren. Y ese era yo. Y me encantaba darme esos maquillajes y usar ese espajón así. A mí me gustaba ese espajoncito. Yo me veía muy sóstica. Pero eso no fue porque tu plata, porque me gustaba la plata. Sí. Yo me veía muy mamazota en ese tiempo. Miren, eso era, yo le dije, de cuando yo decoraba. También, esa fue la decoración de otro Baby Shower, o no, fue del mismo. Miren, eso fue la iglesia, un biberón hecho de globo. Ese es Madiel. ¡Ay, Dios mío! Yo no sabía que yo tenía tantas fotos aquí. Oh, este fue de la actividad de CCN, que yo les digo que yo les decoré a ellos. Esto fue también de un Baby Shower. No, esto fue de un cumpleaños que me contactaron. Y yo le tiraba fotos a esas cosas para luego mostrárselas a los cojas. Esto fue un cumpleaños que yo le decoré a Carolina en la parte de atrás de la iglesia. ¡Qué lindo! Miren. Miren, esos muñequitos lo hacía yo con globo. Miren, eso lo hacía yo con globo. Esos árboles.
Para, a mí me encantaba hacer decoraciones en globo, chicas, me encantaba. Todavía me gusta mucho, le voy a enseñar otra. Miren, esas decoraciones en globo, la hice yo, todo eso. Esto fue en el supermercado nacional, la fiesta de CCN para los empleados, que yo le decoré. Esta decoración la hice yo, que era la hija de una amiga que cumplía años, y yo le decoré, eso fue en la sala de su casa. Yo le hice ese montaje con cosas. Esta fue la otra que le mostré, miren, ahí están todos los juveniles. Y ahí no se nota, pero yo hice unas botas, esto que está aquí. Son unas botas hechas con vasito y venían llenas de dulce. Esta soy yo y una amiga que no me acuerdo su nombre porque eso fue hace tantos años. Y creo que aquí tiene una descripción. Oh, dice, en la conferencia para pre... Fue en una conferencia, dice que fue el día 6 del mes de julio del 2007. Uy, cuánta agua han corrido. Mire. Ay, Dios mío, déjeme ver si tengo más aquí. Ay, Dios, cosas del recuerdo. Oh, eso fue cuando hice el curso de decoración en globo. Yo lo hice por Infoté. Esto fue un cumpleaños precioso. Este fue el cumpleaños que por primera vez yo gané como un buen dinero haciendo decoraciones, porque fue un cumpleaños súper, ya ustedes saben. Y ese cumpleaños me quedó muy bonito, era de esos colores. Aquí yo de exótica, miren, ahí yo de exótica. Señores, yo miro esa foto y me da tanta cosa, chicas, porque en ese tiempo... mucho en este tiempo, muchas personas, incluyendo familiares, me llamaban gorda. Me decían, ay, que yo estaba muy gorda, que yo estaba obesa. Y hoy día yo me veo y yo digo, pero ¿por qué me decían gorda? ¿Por qué? Porque miren mi cosa. Yo era una mujer voluptuosa porque yo tenía muchas caderas. Y yo no tenía nada de barriga, tenía mucha cintura y tenía mucho busto. Y en ese tiempo la gente era tan inconsciente y le llamaban a uno gordo sin uno serlo. Y yo eso lo aprendí con una psicóloga que yo estuve. Ella me dijo, con ese peso, tú, para tu tamaño, tú no eras gorda. Tú eras una mujer voluptuosa. Miren, este cumpleaños fue un cumpleaños precioso. Este cumpleaños yo lo decoré en Puerto Plata. En Puerto Plata, porque yo decoré ese cumpleaños cuando yo me fui a vivir para allá. Esto fue foto de cuando hice el curso en globo. Ahí tengo fotos de mi hermano, pero no la puedo mostrar porque se le ve en la cara. Y esto fue también de decoraciones en globo. Ay, Dios mío, ya lo que hay ahí son papeles importantes. Que esto, mi papá lo tenía como un tesoro. Mi papá amaba este maletín. Ahí él tenía todos los actas de nacimiento de sus hijos, papeles importantes, y siempre él tenía todo guardado. Y los clavos de mi yuyo, ahí era que lo guardaba. Chicas, llegamos al Jumbo, lo máximo para comprar. Tienen que pagarme, Jumbo, por este comercial. Vinimos a ver si encontramos. Ay, disculpe. Si encontramos una nueva base para el televisor, porque la que tenemos ahora no nos sirve, porque el televisor va a estar de lado. Entonces necesitamos una base que el televisor se pueda girar así, para uno verlo desde la cama. Y vinimos aquí al Jumbo a ver si encontramos uno. Y de ahí nos vamos para el apartamento a quitar las cosas que quedan, a masillar todo lo que podamos hacer hoy para que mañana, ay, perdón, para que mañana no, el día nos rinda. Ya estamos aquí en la casa, chicas. ¿Quién no está quitando eso? Ya yo tapé, miren, el hoyito de ahí. Tapé los hoyitos de allá. Miren. Esos.
Y tapé estos. ¿Dónde, papi? Debajo de la cabeza. Quitamos ya este abanico, tapamos los hoyos y le pusimos la loseta. Este yo lo barrí, pero todavía le quedan esa basurita, los hoyitos que habían que se taparon, y le quitamos estas dos parrillas, porque esas dos parrillas se las pusimos nosotros. Falta quitarle esas piezas, se las vamos a quitar mañana. Y mañana ya yo le entrego la casa a esa señora. La voy a llamar en la tarde. Nosotros vamos a venir temprano a hacer todo esto, pasarle la pintura. Y mañana tapamos esos hoyitos. Entonces estamos de este lado. Miren. Todo, a ver. Quitamos y tapamos los hoyos. De este ya tapamos los hoyos y quitamos la cortina y los palos. Chicas, ya nos vamos. Se quedan estas cosas aquí porque mañana venimos a quitar este abanico. Este lo vamos a dejar para mañana, este. Y venimos temprano a pintar. Nos llevamos ya todo esto. Para acá ya terminamos, quitamos el limpia culito. Mire, eso fue un agua que se botó, pero mañana yo la limpio. Y bueno, ya nos vamos. Aquí solo quedó la caminadora. Sí. Miren, yo boté dos de la funda de basura, queda esa, pero pesa mucho. Entonces, miren, aquí queda esto. Esa caminadora fue mi hermano Marobi que me la llevó ya a Puerto Plata. Pero nunca vimos que no era para mi peso, era para una persona de menos libra. Y conmigo ya no funciona. Esto se queda para mañana yo poder limpiarle este piso. Y nada, la manguera también se queda, la escoba, porque mañana voy a limpiar ese piso. Ahí arriba me quedan unos platos, pero mañana... Quiera Dios que no se me olviden. Miren, Kino me bajó los platos. Me dijo, no, vayan y se olviden mañana, miren. Son estos platos de otoño, que yo creo que nunca los usé, mana, no me acuerdo. Y esos platos negros. Siempre he querido hacer un montaje de mesa, de una mesa blanco con negro, mana. Siempre he querido hacerlo. Y por eso yo compré estos platos. Buenos días, chicas. Que me espere a que él termine de toser. Buenos días, manas. Dios les bendiga. Hoy es... Viernes. ¿Qué soy? Hoy es viernes, chica. Hoy es viernes 17, 17, 18. Ay, no me acuerdo, mana. 17 de mayo. Sí. Vamos camino al apartamento ahora para ver si ya hoy se lo puedo... Acabo de hacer un pique, chicas. Ay, sí, por la mañana. Nosotros nos levantamos bien temprano para coger para allá a resolver eso que falta de esa señora. En el blog de ayer yo les grabé. Yo no sé si ese blog lo voy a juntar con este, porque no sé qué tanto le grabé la mañana. ¿No se ha subido el blog de la mudanza para acá? No, todavía, mi amor, es que yo no he podido. Yo sí, no he tenido tiempo, chicas. Van a estar retrasados. Yo no hemos tenido tiempo, no tengo internet todavía. Pero nada, todo a su tiempo. Pero déjenme contarle que yo acabo de coger un pique con esa señora. Ay, Dios. Miren, yo le voy a poner el audio que ella me tiró.
Mire, espérese, chica, miren, le iba a poner el audio de ella, pero veo que ella ahí me está mandando un audio, pero yo se la voy... Pero antes de yo ponérselo, yo quiero darle el contexto. Resulta que el día de la mudanza, la señora me llama. Yo sabía que ella me iba a llamar porque el vecino de al frente, que es el presidente de la Junta de Vecinos, él es bochinchoso. Yo nunca le dije nada de eso a ustedes porque él vive al frente y yo no quería tener ningún tipo de problema con ningún vecino ni nada. Pero él, ay Dios, esta. Espérense. Ok, ya, era que la cámara tenía una cosa ahí. Pero yo sabía que, nosotros sabíamos que inmediatamente empezáramos con la mudanza, él iba a llamar. Porque uno de los problemas que surgió con la señora de la casa fue por culpa de él. Yo nunca les dije eso a ustedes, pero fue por culpa de él porque él se puso a hablar. Él fue que fue a hablarle mal a ella de que los perros molestaban a los vecinos y que muchísimas cosas. Pero después se limpió y me habló mal de la señora. Para que ustedes vean el tipo de persona que es. Bueno, el punto es que ella me llama el día de la mudanza. Mire, señora Micauli, ¿cuándo es que usted me va a entregar mi apartamento? Porque ya usted tiene 3 meses viviendo ahí sin pagarme. Y mi tres depósito. Miren, chicas, yo le voy a decir, según las leyes de mi país, si ella no me devuelve mi depósito, yo no puedo vivirle. ¿Cómo les digo? Lo que pasó con ella, que por culpa de ella se rompió el contrato, porque ella no cumplió y todo eso. Ella, yo no solo me tenía que dar mis 3 depósitos, sino que me tenía que dar el tiempo que yo necesite para mudarme. Yo podía haber durado 1 mes buscando apartamento tranquilamente y ya tenía que darme ese tiempo. Y si ella no quería, pues ella tenía que resolverme ella, buscarme ella, rentármelo. Si yo le hubiese dicho que yo no tengo dinero para mudarme, ella tenía, se lo estoy diciendo porque yo tenía casa, mana. Ella tenía que resolver si ella quería que yo me mudara de una vez. Pero yo no voy a hacer una cosa así, manas. Yo no voy a hacer algo así. Cuando ella viene y me manda, ella viene y me llama por llamada, que yo no le acepto llamada a ella. ¿Usted sabe por qué yo no le acepto llamada a ella? Porque ella es una persona que ella te dice una cosa ahora y después te la cambia. Y ahí le voy a poner el audio para que ustedes vean. Ella me dice, señora Micauli, y yo muy calmadamente, mire, hermana, delante de Jehová, muy calmada, hasta me reí, le dije, doña, yo me estoy mudando hoy. Pero yo no le puedo entregar el apartamento hoy porque tengo que venir mañana a sacar unas basuras, a tapar los hoyitos y quiero darle una mano de pintura al apartamento. Eso fue antes de ayer. En el día de ayer yo voy, ustedes vieron en el blog, vamos, hoy nos levantamos temprano para ir a darle la mano de pintura, para antes de las 12 del mediodía entregarle el apartamento. Pues yo quiero que ustedes oigan el audio que ella me mandó. Hablamos antes de ayer. Y oigan el audio que ella me mandó. Ahí me mandó otro. Oigan, déjenme devolverlo. Buenos días, doña Micauli. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Me he quedado en la espera del apartamento. Usted me dijo que el día 15, que usted nos que le esperara hasta el día 15, que ya el día 15 usted se mudaba. Ya usted tiene 3 meses. ¿Y cuántos días ya hoy? ¿Cómo que ella no habló conmigo? Yo creo que ella tiene problemas. No me ha ganado de entregar ese apartamento. Yo necesito que usted me lo entregue. Porque dígame, ¿cómo es que pasa la cosa? ¿Cómo es que usted funciona? Porque de verdad... Oiga, es como ustedes... Déjenme ponérselo entero. ¿Cómo usted está haciendo la cosa? Ya han pasado varios días. Yo me imagino que usted me va a pagar los días que usted tiene después del 30, porque según usted me dijo delante de sus amigas y de su esposo que los días que usted se pasara, usted me los va a pagar. Oigan, que a mí que le pague los días que yo tengo... ¿Y el mantenimiento que pagamos nosotros? ¿Dónde está el recibo? Nosotros tuvimos que ir para que nos dieran el permiso de salir. Nosotros tuvimos que ir a pagar el mantenimiento que ya lo debía desde febrero. Desde febrero debía ella el mantenimiento. Pero yo le dije a Kino, es justo que como nosotros, pues no le hemos estado pagando el... Miren, lo que yo vivía y esa señora nunca pagó el mantenimiento que estaba en nuestro contrato. Nunca lo pagó, ni cuando yo le pagaba el apartamento, nunca pagó el mantenimiento, manas. Ahora, yo como yo necesitaba el conduce, algo así. Y déjenme decirle que yo lo pagué. Yo pagué el mantenimiento porque yo
yo soy una mujer cristiana y yo voy a hacer. Pero el presidente de la Junta de Vecinos, que yo lo dudo que él había hecho eso, me dijo, no se preocupe, no pague nada. Así mismo me dijo, no pague nada, que yo le doy el permiso a usted de salir de ICE. Me dijo él. Y yo dije, no, yo no voy a hacer eso. Yo dije, no, no, que nos vamos a ir a pagar el cosa. Pero que yo estoy segura que ese señor, una, quizás no, no sé si lo hubiese hecho, no lo hubiese hecho, pero también después hubiese hablado. Ahí yo veo que ella me mandó otro mensaje. Mire, hermana, yo le dije a esa señora ahí, yo le dije, mire, usted tiene problemas psicológicos, usted no está bien de la mente, porque usted y yo hablamos antes de ayer. Ella está hablando ahí como que hace mucho que ella y yo hablamos, y fue antes de ayer, mana, en la mudanza, en el medio de la mudanza, que ella habló, porque yo le dije, Kino, mira, la señora habló, eso fue que ya el del frente ya la llamó y le dijo, se están mudando. Y oiga lo que me dice ahora, mire, yo le digo a usted, le dije, mire, si usted quiere que se lo entregue, venga, que yo se lo entrego, me llevo mi pintura. Que ahí la llevamos. Ahora íbamos para no comprar un rolo para pintar. No, 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 yo se lo entrego, yo no tengo problema. Ahí quedó una funda de basura que anoche no la pudimos sacar porque eran tres fundas de basura. Y yo nada más pude llevar dos y dejé la más grande para que aquí no la saque. Si ella quiere, yo se le dejo todo eso ahí, así mismito se lo entrego. Ay, yo le digo a ustedes, mana, miren, yo, mami me dijo, ay, se puso oscura porque estoy dentro del túnel. Mami me dijo ayer, me dijo, ¿cómo te sientes? Yo le dije, mira, mami, yo te voy a decir una cosa, mana, miren, hasta eso de llorar me da. Yo le dije, mira, mami, yo te voy a decir una cosa, yo estoy tan cansada, yo tengo un dolor en mis pies, a mí me duele mucho mi espalda, pero yo estoy tranquila. Yo le dije, mira, mami, tú no sabes la paz que yo siento de yo haber salido de ahí. Porque miren, mana, hubieron muchas cosas que yo a ustedes no le dije, pero yo me sentía muy estresada en ese lugar. Muy, muy, muy. Ustedes no saben. Pero nada, gloria a Dios, no voy a seguir hablando de eso. Oye, manas, hoy es mi día de prueba. Después que salimos de la tienda de cosas, esa señora me mandó unos audios. Yo le hablé a la compañía que me rentó para que por favor la compañía que me rentó, para que ustedes tengan cuidado, se llama Eco Investment RD. RD. Así que tengan mucho cuidado. Miren, yo le mandé a ellos unos audios que mandó la señora hablando de ellos, diciendo que ellos habían dicho que me iban a sacar de la casa y todo eso, y que ella fue que le dijo que no y todo, muchísimas cosas ahí. Y yo se lo mandé a ellos. ¿Ustedes creen que ellos me contestaron? No, ellos no me contestaron. Y miren el último audio que esa señora me mandó. Yo no le voy a echar gasebo a ustedes para ustedes tener perros. Váyanse para el campo a tener perro. ¿Quién es? Pero ven acá, ¿quién le va a echar gasebo a ustedes para ustedes tener perro? Váyanse para sí mismo donde ustedes buscaron, que tienen patio. Eso es lo que ustedes tienen que hacer, que la gente con perro lo que tiene que buscar patio, que puede echarle agua a la mierda y a la orina de los perros. Porque usted tiene perro, y la gente cuando tiene perro, que vive en apartamento, tiene que poner toallas para la caca, tiene que tener otro tipo de higiene. Ustedes no pueden vivir en apartamento porque ustedes no saben tener perro en apartamento. Oiga, mana, pero ella me mandó más. Ella me mandó. Yo no sé, lo que pasó fue que usted no leyó el contrato. Yo cuando usted me entregue la llave, de todo modo, yo le voy a hacer un capturo para mandar. Ella dice que yo, pero yo tengo mi recibo de cuánto yo deposité, mana. Y ella dice que yo pagué tres meses, pero que un de los meses era para ellos depurarme. Y eso es mentira, mana. Yo, aparte de eso, yo pagué otro dinero para ellos depurarme. Yo tuve que pagarlo. Entonces, yo no me explico. Yo no me explico qué era lo que la agencia le decía a ella y qué era lo que ellos hablaban, y una cosa me hablaban a mí. Ven que ella nunca pensó te echar la parte. No, ellos lo rentaron con la. Ella lo rentó con su mentalidad de ella nunca te echarlo. Fue así mismo, mana. Maro, ¿quién no me dijo? Yo me duele mucho la cabeza. ¿Quién no me dijo? Yo no le contestes, mami. No le contesté, mami, no le voy a contestar, mana. Vamos a llegar allá a la casa. Me siento muy estresada. Voy a llegar a la casa
Vamos a terminar lo que tenemos que hacer. Le voy a entregar su llave y la voy a bloquear. No quiero ver más. No quiero saber más de esa señora. Ella me mandó muchísimos audios ahí, de que ella no fue a la fiscalía, porque la fiscalía, que ella sí fue a la fiscalía, y que esto, y que aquello, y que, ay, Dios mío, y que yo tengo que pagarle 1% de todos los meses, y que yo tengo que pagarle estos 15 días, y que... Gloria a Dios. Le voy a coger suave. Le voy a coger suave. Ya nada más me quedan unas horas para salir de esto y de esa señora. Me queda solo eso.